Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Espero que estén bien. Aquí estamos pasando una tardecita, estoy limpiando el invernadero. Ha llovido mucho, mucho hoy. Y me presento primero, mi nombre es Melissa y vivo en el estado de Oklahoma. Ha estado lloviendo bastante, bastante. Ha salido el sol un poquito, ya escampó un poco. Tenemos alerta de tornado, esperemos primeramente que no pase nada. Pero estoy limpiando, miren, así vamos, he sacado algunas plantitas y no les he grabado por eso mismo, porque esperamos mal tiempo y necesito tener esto organizado antes de un cierto tiempo. Luego en otro video les cuento por qué. Y estaba limpiando, nada, quería enseñarles algunas cositas. Me encontré algunas plantitas que uno pone a veces en macetas. Como esta estaba llena de Doxalis y se lo quité. Tengo demasiado de ese trébol. Y miren, por aquí me encontré una crásula. Esto es una echeveria. Esto es un cotiledón. Esto mayormente son como, ustedes saben que a mí me gustan los arreglitos. Y mayormente son plantitas que vienen en arreglitos, que las tengo ya y las pongo juntitas. Miren, un jadre, un cotiledón y una echeveria tengo aquí juntitas. Y una crásula. Quiero sacarlos para afuera para que les dé más el solecito, pero por ahora los voy a poner aquí. ¿Se acuerdan de los litops? ¿Qué es esto? No sé qué es. Miren qué bien van. Nada de riego todavía, pero ya veo algunos que se le cayeron las hojitas. Estos están duritos, ya las hojitas que le daban los nutrientes ya se le están yendo. Este todavía. Pero como no están arrugaditos, todavía están duritos, no voy a regar todavía. Pero ya me toca, ya les toca riego en unos días, porque miren, ya se les secaron las hojitas. Son plantitas nuevas. Por ahí está esa que se me ha recuperado bastante. Este video se lo quería hacer más largo, pero ya me anunció que queda más que 10 minutos de carga. Entonces nada, le haré otro cuando tenga más adelantado. Así vamos. Me falta limpiar eso, pero nada, les quería enseñar esto. Ya yo les había hablado de esta planta, si ustedes se acuerdan. Esta maceta yo la había pintado y la había acondicionado para poner una Elegant, ¿se acuerdan? Los que me siguen ya por mucho tiempo. Puse una colonia de Elegance aquí que quedó bien hermosa. Pero esta maceta guarda demasiada humedad. Y ya van a saber por qué, lo sé. Y se me pudrió la Elegance. Aunque no le echaba tanto riego, se me pudrió por la maceta, guarda mucha humedad. Nada, me di cuenta, recuperé algunas. Que ya yo se las he enseñado en otra maceta que tengo. Ya se volvió a hacer colonia. Pero decidí en esta maceta grandota, ya que el sustrato estaba muy bueno, poner otra planta que yo sé que le gustaba el agua, la humedad, y es esta hermosura. Yo he dicho el nombre de esta planta, pero lo he dicho a veces equivocado, de verdad me confundo. Yo le digo el Senecio stapeliformis, pero creo que no es este. Y ustedes saben que me confundo mucho con los nombres. Y esta plantita ya yo la tuve cuando empecé con las suculentas. Y ustedes saben que cuando empezamos con la sucu, supuestamente pues no hay que regar tanto. Y pues yo no regaba para que no se me muriera, anyways. Pero después me di cuenta que fue por falta de riego. Nada, me compré otra y estaba como el tamaño. Estaba como este tamañito. No estaba mucho, sinceramente. Y miren en la plantota que se ha convertido. No sé cuándo creció tanto. Miren, ella es todo. Ella abarcó toda la maceta. De hecho, yo había hecho un arreglo. Había puesto esta hermosura que me... Hace unos días me di cuenta lo hermoso que está. Miren, esto es un senecio. No voy a editar el video. Esto es un video rapidito, sin pensarlo. Solo voy a subir. O no sé si se lo edite, le deje el nombre. Depende del factor tiempo. Pero nada, miren qué cosa. ¿Está peliforme o califormis? Algo así es este senecio. Le dicen hojas de flecha,
A mí me parecen unas ballenitas. Mire, como tengo el cenecio delfín, ahora tengo el es el delfín, acuérdense, no es el pingüino. Y ahora tengo la ballenita. Miren qué hermoso. Esta planta es súper preciosa. Le encanta la humedad, para que quien la tenga, le encanta la humedad, le encanta el agua. Además, en esta maceta yo había hecho un arreglo y la maceta se veía vacía. Con esta, a ver si le puedo dar vuelta por aquí. Con este cotiledón que se me había olvidado que lo tenía. Y miren, él no era muy grande, era como del tamaño así más o menos, más pequeño. Y miren toda la planta que se ha vuelto también. Entonces yo agarré unas plantas que yo sabía que les gustaba la humedad y las puse en esa maceta y miren. ¡Oh! No sabía que tenía esta planta aquí tampoco. Otra más. El Gastopetalum paraguayense, miren. No sabía que tenía esta plantita aquí. Miren este cotiledón, está enorme. Le seguimos dando vuelta. También le puse una peperomia que se me había puesto feita. Y ella así como que no echó mucho para adelante, pero ahí todavía está viva. Mírenla por ahí. Entonces, si tienen una de estas plantas que ya le mencioné, como los cotiledones, ese senecio, bueno, la mayoría de senecio y este, les encanta el agua. Miren, por aquí sigue la peperomia. No está como quien dice, aquí estoy descalza. No está como quien dice la peperomia más linda del mundo, pero ha sobrevivido ahí. Y se han puesto, las demás se han puesto muy preciosas. Estoy limpiando por aquí, me tuve que meter porque estoy debajo de la mesa, como pueden ver. Y estaba viendo algunas plantas, miren este jade, qué precioso. Tiene un tronco maravilloso y es único. Los quiero para hacer un bonsai. Lo voy a poner en otra macetita más bonita, pero pequeña, para que se le anche el tronco. Esta peperomia se me estaba pudriendo porque estaba recibiendo mucha agua y la puse por aquí hace como unos meses. Esta, no sé qué les dije, pero es Haworthia. Esta es Haworthia y miren qué preciosa se ha puesto, llena de babies. Hermosura. Esta es Cilindropuntia, miren qué preciosa, a pesar de que no recibe un sol directo. Miren qué preciosa está, tiene muchos babies. Miren qué bella. Está preciosa. Este otro creo que también es un senecio. Hay que cambiarlo porque él necesita mucha agua y aquí no está recibiendo bien. Por aquí tenemos las Silver Stars, la Grastoberia. Por aquí tenemos mi subrígida creciendo, ya ha crecido bastante. Y por aquí está todo este pasillo que quiero sacar para limpiar. Miren esta otra belleza. Se parece mucho a esa, pero no son las mismas. Son las mismas especies, pero son diferentes nombres. Y mi cabeza no tiene ahora nombre. Ustedes saben que nunca tengo y ahora menos. Miren esta Portulacaria, qué hermosa. Tengo varias, las quiero juntar. Miren esta otra. Esto tiene un nombre curiosito. Parece una euforbia, pero no es. Ese es jade hermosura que nunca lo vemos porque está por acá escondido, pero miren qué chulo está. Me encanta limpiar y encontrar plantitas así. Por ahí parece que tenía una hojita y se propagó. Miren qué bello está. Por allá tenemos un Aeonium. Esto es una crásula. Y por ahí tenemos algunas plantas que ya ustedes han visto. Miren qué bonito se ve así. Por aquí les quería enseñar también. Ya voy a terminar el video porque ya se me va a acabar la carga. Pero les quería enseñar mi medusa hermosa, mi euforbia falangani, algo así se llama. Miren qué belleza. Pero saben que nunca ha florecido la ingrata. Nunca le he echado flores a mamá, pero no importa, ya está chula, muy muy bonita está. Y gigante. Esto es una planta que da muchos hijos.
Y raramente se le mueren las hojitas. Miren, de mucho tiempo y solo dos le encontré. Y por allá tenemos calanchoe, esa plantita. Por allá tenemos más cotiledones, pero nada. Ya luego estaremos limpiando y espero enseñarles. El día, miren cómo va. Se ha mejorado un poquito, pero esperamos mal tiempo en la más tardecita. Nada, entonces me despido. Si tienen estas plantitas, ya saben, les gusta mucho, mucho la humedad. Y miren cómo se pone de inmensa. Esto lo puse aquí pues empezando que para octubre más o menos, octubre y noviembre, estamos en mayo. Y miren todo lo que ha crecido de un pedacito que era sinceramente pequeñito. Bueno, les mando un abrazote como siempre, se me cuidan mucho y será hasta otro videito.